Volando a través del tiempo, Mustangs y Spitfires. Dos aviones sobresalientes en la historia de la aviación compartían una serie de similitudes. Ambos tenían un aspecto impresionante. Ambos emitían un rugido gutural con sus motores de 12 cilindros en línea. Y a ambos se les atribuye la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Dos de los aviones de combate más famosos de la Segunda Guerra Mundial son el Spitfire y el Mustang. Es posible que su atractivo residiera en su diseño. Puede que lo que causaba tanta impresión fuese el rugido de los motores sobrealimentados Merlin Rolls-Royce de 12 cilindros en línea. Quizás sea la combinación de su estilo y su sonido lo que convierte a estos aviones en los favoritos de los espectáculos aéreos. A pesar de compartir un estilo similar, motores y funciones en combate, ya que ambos fueron diseñados como cazabombarderos, ahí terminan todos los parecidos. El Mustang tiene estadísticas parejas a las del Spitfire. Se fabricaron algo más de 15.000 unidades durante la Segunda Guerra Mundial. La versión inglesa tenía 4 cañones de 20 milímetros y 6 ametralladoras. El motor Packard Rolls-Royce Merlin V1650 iba equipado con inyección de agua y generaba más de 2.000 caballos de potencia. La diferencia principal era la capacidad del Mustang para cubrir grandes distancias. Ahí es donde brillaba, como cazabombardero de largo alcance. Su tren de aterrizaje era más ancho y ayudaba a que tomara tierra en los más remotos y escarpados aeródromos. A pesar de que se construyeron otros aviones con mejores prestaciones que el Spitfire y el Mustang, generalmente tenían motor radial. Spitfire y Mustang representan la cumbre de los motores en línea en esa época. Ambos tenían grandes atributos, aunque también tenían puntos débiles, pero en general fueron dos aparatos excepcionales que se han convertido en símbolos de una era de la aviación. Aunque el Mustang era un avión excelente, uno de los fallos de los que más se quejaban los pilotos era la falta de visibilidad trasera. De hecho, la cubierta original estaba muy mal diseñada. En combate, el que veía primero a un adversario tenía una clara ventaja. Por desgracia, el piloto de un P-51 no solía ser consciente de un ataque por la retaguardia hasta que le alcanzaban las balas. Para solucionarlo, se diseñó e instaló una cubierta de burbuja. Era una medida provisional. Versiones posteriores del Mustang se fabricaron con cubiertas totalmente reformadas y el fuselaje trasero rebajado. Estos dos cambios permitían una visibilidad excelente. Este modelo P-51D muestra las reformas. El Mustang fue diseñado y construido por una empresa llamada North American. Sus talleres eran muy modernos para la época y la producción de la empresa era extraordinaria en cuanto a calidad y cantidad. El prototipo fue ideado y construido en 122 días.
North American era un modelo de tecnología y técnica. La eficiencia de la empresa le permitió fabricar 9.000 Mustang en un año. North American construyó más aviones durante la guerra que cualquier otra compañía aeronáutica estadounidense. Todo un logro, ya que el Mustang P-51 fue el primer avión de combate que la empresa creaba desde cero. La configuración final de armamento incluía 6 ametralladoras montadas sobre las alas y capacidad para cargar 2 bombas de 227 kilogramos. No obstante, fue necesario hacer varias reformas en el motor antes de que el avión alcanzara su potencial. Los primeros Mustang tuvieron problemas con su motor que los llevaba a un callejón sin salida. Montaban un Allison sin sobrealimentación. Era excelente para trabajos a baja altura, como cobertura del campo de batalla, reconocimiento o bombardeo en picado. Sin embargo, un motor en línea resulta vulnerable en tales condiciones. El radiador y el enfriador de aceite son dañados fácilmente por fuego de pequeño calibre. Para este tipo de operaciones eran más apropiados los aviones con motor radial. El Allison impedía el uso del Mustang por encima de los 3.600 metros de altitud, así que era un gran avión con grandes limitaciones. El problema fue resuelto cuando se equipó con el Merlin sobrealimentado. Gracias a este motor, el P-51 aumentó su potencial como caza. Curiosamente, se desarrolló una variante de bombardero en picado, el A-36A. A sus pilotos se les atribuye el perfeccionamiento de una técnica llamada bombardeo de rebote. En multitud de ocasiones se ha sugerido que fue su motor el que convirtió al Mustang en uno de los mejores cazas de la Segunda Guerra Mundial, y que el Merlin en concreto es el que le permitió alcanzar todo su potencial. Pero en conjunto, el avión fue un éxito desde el primer momento, y sus mejoras no se centraron solo en el motor. Todo el aparato fue reformado continuamente, incluyendo el fuselaje, la hélice y el armamento. Sin embargo, la versión D acabaría siendo la más típica, con su prominente toma de aire inferior, su fuselaje mejorado y la cubierta de burbuja. A pesar de que posteriormente se desarrollaron otros modelos, pocos fueron utilizados en grandes cantidades. Los primeros con motor Allison fueron calificados por los pilotos como un placer de pilotar. Y frases como suave como la seda y de lo más manejable han sido utilizadas para describir el vuelo de este notable avión. Pero todas estas modificaciones cambiaron el carácter del Mustang. Se volvió más ruidoso, inconstante y más exigente para el piloto. No obstante, su rendimiento era excelente hasta el punto de que en su momento álgido fue el preferido de todos. La producción de uno de los mejores aeroplanos del mundo se desarrolló de un modo interesante. En 1939, los británicos recurrieron a los estadounidenses. Necesitaban un caza. Habían intentado negociar con Curtiss, pero la compañía no podía satisfacer su demanda, pues estaba en plena producción del P-40. Los británicos querían que North American los fabricara bajo licencia, y Das Kinderberger, director de la empresa, sugirió la construcción de un avión nuevo y mejorado, utilizando el motor Allison del P-40. De la noche a la mañana, el equipo de diseño de Kinderberger creó un nuevo y elegante caza, y los británicos dieron el visto bueno para iniciar la fabricación de 320 unidades del nuevo P-51. El contrato exigía que un prototipo estuviese listo en 8 meses. North American decidió intentar terminarlo en 120 días, pero tardaron 2 días más, porque los motores llegaron con retraso a la fábrica. Lo más notable de este logro es que el P-51 prototipo fue construido en el mismo tiempo que habría tardado North American en instalar la maquinaria para fabricar el P-40.
Los británicos ya habían negociado previamente con la compañía, que les había suministrado entrenadores a T6 Harvard. Había demostrado la fiabilidad y calidad de sus productos. Y aunque nunca habían construido un avión de combate, los británicos estaban seguros de que cumpliría sus expectativas. El Harvard, también conocido como AT-6 Texan, era un entrenador de plano bajo con dos plazas. Siguió en servicio mucho tiempo después de la guerra. El plan de entrenamiento aéreo de la Commonwealth utilizó el Harvard para preparar a sus pilotos de 1940 en adelante. La producción total de estos aparatos fue de 21.342 unidades. Actualmente, el Harvard sigue siendo muy demandado por restauradores y entusiastas de los aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos a dos AT-6 participando en una carrera celebrada recientemente en Tasmania, Australia. Tenía un motor Pratt & Whitney que le permitía alcanzar una velocidad máxima de 335 km por hora, con un techo de servicio de 7.400 metros, e iba armado con dos ametralladoras calibre 12,7 milímetros para ejercicios de tiro. De nuevo, el Spitfire y el Mustang comparten una característica. El diseño de las alas del Spitfire fue una innovación de la época y le aportó una capacidad de manejo impecable. Los diseñadores del Mustang lo mejoraron creando la primera ala de flujo laminar, en la que su parte más gruesa se desplazaba hacia atrás. Esto reducía la resistencia y disminuía notablemente el consumo de combustible. El bajísimo consumo le valió al Mustang el título de mejor cazabombardero de largo alcance de la Segunda Guerra Mundial. Con un depósito de 1.600 litros y un motor que consumía la mitad que otros cazas, el P-51B tenía una autonomía de 1.738 kilómetros. Con tanques desechables, esta aumentaba a 4.184 kilómetros. Por primera vez, los aliados tenían aviones capaces de escoltar a sus bombarderos en misiones de largo alcance. La capacidad de los Mustang para proteger a los bombarderos tuvo un efecto muy positivo en la eficiencia de los ataques, ya que las tripulaciones tenían más seguridad y libertad para concentrarse en sus objetivos. Goering afirmó en una ocasión que cuando miró al cielo y vio a los cazas aliados escoltando a los bombarderos, supo que Alemania había perdido la guerra. Los cazas eran Mustang P-51. La Luftwaffe dejó de disfrutar de su cacería de pavos derribando bombarderos aliados. Desde ese momento, los cazas alemanes lucharon a la defensiva. Además de proteger a los bombarderos a grandes altitudes, los Mustang P-51 tenían la misión añadida de destruir cualquiera de los aviones enemigos en tierra, junto con las instalaciones de apoyo, durante sus misiones de ataque a baja altitud. El récord de los Mustang es impresionante. Destruyeron 4.950 cazas enemigos en el aire y 4.131 en tierra. Durante la Segunda Guerra Mundial llevaron a cabo 213.873 misiones solo en Europa. Los aviones abatidos por los P-51 suponen casi la mitad de los derribados por las fuerzas aliadas en el escenario europeo. También se perdieron un total de 2.520 Mustang.
Como todas las innovaciones tecnológicas, no tardó en ser mejorado, por lo que sus días, y hasta cierto punto los días de los cazas con motor de hélice, terminaron el 8 de julio de 1942, cuando el ME-262 despegó impulsado por dos turborreactores. El diseño del caza ME-262 comenzó aproximadamente un año después del inicio de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, los problemas en el desarrollo del motor de reacción retrasarían 6 años su entrada en servicio. Cuando los ME-262 ocuparon el cielo, demostraron tener cualidades impresionantes. A pesar de que para diciembre de 1944 se habían fabricado más de 500 ME-262, al final de la guerra solo había 1.430. Probablemente menos del 25% entró en combate. Sin embargo, sus pérdidas fueron muy elevadas. Un gran número se debió a fallos mecánicos y a la inexperiencia de los pilotos. El ME-262 superó las estadísticas de pérdida de 1x1 y la JV-44, la unidad de intercepción con mejores resultados, consiguió derribar más de 50 aviones enemigos en tan solo un mes. Nunca se enfrentó en combate aire-aire a su homólogo británico, el Gloster Meteor. Pero sorprendentemente muchos ME-262 fueron destruidos por Mustang, Spitfires, Tempests y Thunderbolts aliados con motores convencionales. Al final de la guerra, a pesar de que había comenzado la fabricación de aviones de reacción, el Mustang no desapareció, sino que pasó a servir en otras guerras y otros países. Pasó un tiempo antes de que los reactores se desarrollaran lo suficiente para estar en perfectas condiciones de combate y se contara con la infraestructura necesaria para su mantenimiento. Los Mustang asumieron el papel provisionalmente. Los P-51 lucharon en Corea a comienzos de los años 50 y en muchos otros conflictos menores. Allí llevaron a cabo más misiones de combate que cualquier otro avión militar. Fueron elegidos por su gran disponibilidad en gran número y por ser los únicos cazas con la autonomía y la capacidad necesarias para cargar con bombas. Sorprendentemente sirvió en 25 países diferentes y estuvo en servicio durante más de 35 años. Sus últimas misiones de combate tuvieron lugar en 1956 en Oriente Próximo y la República Dominicana. 44 de estos aviones fueron adquiridos en 1948 y algunos permanecieron en activo hasta 1984. La aceptación del P-51 fue impresionante. Incluso la Unión Soviética operó unos cuantos. Estados Unidos envió a China 50 Mustang antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial y estuvieron en servicio hasta mediados de los 50. Los canadienses lo utilizaron hasta 1956 y muchos de ellos regresaron al mercado civil estadounidense. La historia del encargo de Nueva Zelanda de 320 Mustang P-51 justo antes del fin de la Segunda Guerra Mundial es extraordinaria. Solo se recibieron 30 de estos aviones en 1945 y permanecieron en sus cajas hasta 1950, cuando fueron montados. 5 años después, se vendieron como chatarra. Suecia fue uno de los principales usuarios del Mustang. Posteriormente los vendió a Israel y algunos países latinoamericanos. Suiza tenía 100 unidades en 1948 que estuvieron en activo hasta 1956. Italia operó 48 Mustang entre 1948 y 1953. Sudáfrica envió 95 P-51 a Corea y Filipinas los utilizó durante la posguerra para retirarlos a mediados de los años 50. Incluso Cuba tuvo un par de ellos. Actualmente el Mustang P-51 sigue en servicio. Un buen número de ellos ha sido restaurado y acondicionado para el vuelo. Su nuevo papel es representar a la aviación de la Segunda Guerra Mundial ante miles de personas en espectáculos aéreos por todo el mundo.
Podría discutirse el hecho de que muchos otros aviones se merecen el título de mejor caza de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo cierto es que el Spitfire y el Mustang causaron tal impacto y tienen tantos seguidores que algunas empresas se han especializado en la fabricación de réplicas a escala de estos aviones. Las compañías reproducen al detalle el modelo original y se aseguran de que al volarlo se tenga la misma sensación. Este es Jimmy Wickham de Australia volando con su Mustang con motor Chevy durante una exhibición aérea. Los fabricantes utilizan diferentes motores, pero resulta interesante que algunas reproducciones superan al original. Por ejemplo, el Thunder Mustang tiene una velocidad de crucero 65 km por hora superior al original y alcanza casi el doble de altitud. Very